Un actor debe ser su personaje a todas horas. Por dentro y por fuera, día y noche, hasta que las representaciones se acaben. Si él mismo no está convencido, difícilmente podrá convencer a los demás. Venga, vamos. Cierto que, señoría, perdóneme si me atrevo, tiene en el juicio a veces, que no en el entendimiento, mil lúcidos intervalos. Es que no lo entiendo. Tú no eres especial. Sí que lo eres. Lo mío es desdoblamiento de personalidad. ¿Y usted cómo lo sabe? Por lo visto, la culpa la tiene mi imaginación, que está muy excitada. Entiendo. A mí también me gusta probar lo que no he probado. No puedo vivir de otra manera. Sería como condenarme para siempre a un solo personaje. Pero el mundo cambia si tú cambias de personaje. Sí, bueno, no sé. Supongo que sí. No, tampoco es que yo lo vaya ocultando, pero lo cierto es que... Bueno, no considero que forme parte de mi currículum. Bien. Aquí paz y después gloria. Solo me han gustado las mujeres que estaban lo suficientemente lejos como para no complicarme la vida. ¿Qué es ese no sé qué que yo no sé qué es y que tú sí sabes que ella tiene? Yo me voy, señora mía. Yo me voy, el alma no. Sin ella tengo de ir. No hacen serviros falta porque hermosura tan alta con alma se ha de servir. Yo también. Yo estoy buscando una mujer para vivir con ella y quererla hasta la muerte. Quiero saber si seguimos produciendo electricidad. Sin el amor de Sofía no existo. Mi cabeza se ahueca. Mis huesos se doblan y deja de correr sangre por mis venas. ¡Bravo! Confieso que me has impresionado. ¿Lo ves? Me corto y no sangro. No somos culpables de nuestros sentimientos. Es una absurda sensación que empieza en mí y que no acaba en ti. ¿Qué hace, señoría? Venimos a que nos vendáis algo. No. Aunque sea para un pico nomás, ¿eh? Los del bar de abajo nos han dicho que tenéis de todo. Coca, crack, caballo, de todo. Deja eso. Amigo Carmelo Gómez, que sepas que el equipo de Versión Española te quiere, que le gustaría que estuvieras mucho más presente en todo nuestro cine, y porque es un derroche de talento enorme. Así que muchas gracias, ha sido muy bonito.